La segunda voz. ¿Cuál es la segunda voz? Esta personalidad que reconocemos en el día de hoy, podemos decir con fe de que le pesa el ruedo del pantalón. Ha tenido la oportunidad y la responsabilidad de guiar instituciones sumamente importantes dentro de la República Dominicana. También ha querido involucrarse en la política, es un apasionado del deporte, es un padre. Ha sido un gerente espectacular desde sus diferentes posiciones y hoy en Pégate y Gana con el Pachá queremos reconocer todo ese esfuerzo, trabajo y entrega. Actualmente presidente del Consejo Nacional de Drogas, pero también ha dedicado su vida a educar niños y niñas. Es por eso que hoy en Pégate y Gana con el Pachá reconocemos como una estrella por siempre al mayor general Jaime Marte. Jaime Marte Martínez es un mayor general de la República Dominicana, oriundo de Luperón, Puerto Plata. Creció en una familia numerosa y humilde. Es licenciado en Administración de Empresa en la OIM. Realizó estudios de guerra política en China, estudios superiores en Derecho Empresarial y Aduanal, y reforzó su formación con capacitaciones políticas en Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica. Durante su adolescencia se dedicó al deporte, logrando a sus 16 años ser seleccionado para formar parte de la Liga del Atlántico, el mejor equipo de béisbol de la región en esa época. Al unirse a la Policía Nacional, no se separa de su pasión deportiva, lo que lo lleva a formar parte de los equipos de softball, ganando trofeos y reconocimientos por su gran desempeño. Con mucho esfuerzo llega a estudiar a la UAST, a correr estudios universitarios. Sin embargo, su deseo y pasión por formar parte de las instituciones armadas lo llevan a la Policía Nacional, ingresando un 7 de enero de 1976 a la Academia para Cadetes en Atillo, San Cristóbal. Pero en 1978 se gradúa, teniendo la suerte de pertenecer a la tercera promoción de cadetes Francisco del Rosario Sánchez. Continuó con su carrera policial, logrando llegar joven a oficial superior. Y con solo 32 años, ya era teniente coronel. Su esfuerzo y dedicación por hacer las cosas bien desde la primera oportunidad lo llevaron a dirigir la Academia para Cadetes en dos ocasiones. Instituciones como Radio Patrulla, Operaciones Especiales, Departamento Policial de San Francisco de Macorís, Departamento de Tránsito del Norte en Santiago. Además de comandar las dependencias en La Vega, Santiago, San Juan y las cárceles de La Victoria, La Preventiva y Rafey. Actualmente es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, donde espera aportar a la sociedad con un verdadero cambio en las políticas preventivas del consumo de drogas y que cada persona pueda aportar su granito de arena al cumplimiento de la misión. Hoy sigue siendo un fanático del béisbol y dedica su tiempo a promover el deporte en niños y niñas, asegurando que la práctica deportiva, la disciplina y los estilos de vida saludables son pilares fundamentales para vivir en una sociedad libre de drogas. Por su gran servicio al país, Pégate y Gana con el Pachá. Reconoce a el mayor general Jaime Marte como estrella por siempre. ¡Wow! ¡Qué honor, qué privilegio! ¡Qué bueno! Estábamos en deuda, hacía 9 años y 7 meses que tiene este programa Pégate y Gana con el Pachá. Agradecido del Banco de Reserva, que es el banco de todos los dominicanos. Gracias, Samuel Pereira, por confiar en este producto. Gracias por permitir que este segmento que reconoce, que valora el trabajo, la dedicación de tanta gente, tenga el patrocinio del Banco de Reservas. Banco de Reservas es el banco de todos los dominicanos. Banco de Reservas es un aporte al soporte de esta patria, con los intereses más bajos. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel Pereira, Banco de Reservas. Gracias a Yayo San Lobato, porque ha implementado una nueva aduana. 24 horas ya tú recibes, entiéndase, los contenedores y mucho más. Se hizo una prueba con Jaina, con las Rayos X, y vienen más donaciones. Yayo San Lobatón, con carácter, abogado. Gracias, Yayo San Lobatón. Hito Bisonó, de la mano de Industria y Comercio, está presente. Hito Bisonó, Industria y Comercio, aportando. Industria y Comercio de tú a tú, en Pégate y Gana con el Pachá. Hito Bisonó, gracias. Vacúnate. De la mano de la Presidencia de la República, vacúnate, es la mejor opción para levantarnos y salir de esta emergencia, de esta pandemia. Vacúnate de la mano, a este lado, vacúnate de la mano de la Presidencia de la República. Plan de vacunación, vacúnate, vacúnate,
Vacúnate, Presidencia de la República. Emilio Ángel, que es mi compadre de 30 años, me dice que si él no hace esa introducción que va a haber sangre. Compadre, Guerrero, eso es tuyo. Me uno la amistad a esta persona que goza de mi aprecio, mi admiración. El gran Arquímedes dijo lo siguiente: la suerte no es más que la coincidencia entre el espacio y el tiempo. Y es cierto. Pero la suerte de él, la acompañó con la academia, con la preparación, con la perseverancia y con una maleta llena y repleta de ilusiones. Peña Gómez lo llamó uniformado policial de la luz. Por su historia, estandarte, reconocemos a Jaime Marte. Bendiciones y gracias por su presencia y por ser parte y testigo de este homenaje a don Johnny Ventura. Licenciado Mayor General Jaime Marte Martínez, gracias. Gracias, Pachá, y gracias a todos los amigos televidentes. Gracias al país, pues soy parte de una sociedad que viene de abajo. Y me recuerda la frase que dice Emilio Ángel con relación a la suerte, que yo siempre he dicho que la suerte no existe, que la suerte no es más que la coincidencia de la preparación con la circunstancia. ¡Aplausos para esta palabra! Es lamentable que nosotros hoy estemos llorando a un grande. Yo diría que no es el caballo mayor, es el monstruo del arte que supo combinar el sonido con el tiempo y la voz. Johnny Ventura es un grande entre los grandes. Johnny Ventura ya es un inmortal, es un ícono. Y cuando oía a mi amigo, a mi hermano el Pachá, hablar de Johnny Ventura, me recordó aquella frase lapidaria del doctor Federico Enríquez y Carvajal, cuando un 12 de agosto de 1903... leía el panegírico de otro grande de la educación, el maestro Eugenio María de Hostos, cuando dijo: oh América infeliz, que solo recuerda a tus grandes vivos después que son tus grandes muertos. Hoy todo el mundo llora a Johnny Ventura. Todo el mundo tiene necesariamente que hablar de Johnny Ventura. Pedimos a su familia resignación, y nosotros desde acá nos unimos al dolor que embarga a la familia Ventura. Mayor, mis respetos. Tengo una curiosidad particular dentro de sus diferentes posiciones que usted ha venido realizando dentro de su carrera. ¿Cuál ha sido dentro de estas posiciones la que usted ha podido vivir con mayor satisfacción, y cuál ha sido aquella que quizás usted ha entendido que ha sido complicado dentro de todas las posiciones que usted ha venido realizando durante estos últimos años? Yo diría que si volviese a nacer, me decidiría nuevamente por ser policía. ¡Aplausos! La policía es la primera institución garante de la seguridad del Estado. Es una institución de servicio. Y yo me desarrollé una institución de servicio, de la cual me siento honrado de haber dirigido esta institución. Y creo que todas las instituciones donde yo, o me ha tocado trabajar, que son instituciones de servicio, en todas me he sentido bien. Es decir, que no hay ninguna excepción al respecto, pero si volviese a nacer, volviera a ser policía. Jaime Marte Martínez, nos une una gran amistad desde el principio, cuando inicié a cubrir la fuente de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional. Somos testigos del trabajo que usted viene realizando de manera fehaciente en el trayecto de su carrera. En esta nueva designación como presidente del Consejo Nacional de Drogas, ¿qué consejo le lleva a la juventud, a los jóvenes, para prever de que no se propague esta pandemia de las drogas tan fuerte que arropa el globo terráqueo y específicamente la República Dominicana?
Me gustaría primero enviarle un mensaje a los padres, antes que a la juventud, porque entiendo que la principal medida de prevención para apartar a los jóvenes del uso de sustancias ilícitas, de sustancias psicoactivas, es integrando una familia donde reine el respeto, la comunicación, la confianza, la responsabilidad. El problema que tenemos con la juventud en gran parte es por la irresponsabilidad de los padres, por la paternidad irresponsable de padres que tienen hijos y no saben cómo se desarrollan. Entonces, yo creo que el primer mensaje debe ir hacia ello. Ahora, los hijos, alguien hablaba ahorita, que me antecedió, hablaba de la educación a los hijos, y la mayoría, o de los jóvenes, y la mayoría de mi discurso siempre lo inicio con una gran frase también lapidaria. En eso yo admiro siempre a mi amigo Emilio Ángeles, que siempre vive filosofando. Científico, un genio. Y es aquella frase de un matemático y filósofo de la antigüedad, antes de Cristo, llamado Pitágoras, que decía: si educad a los niños, no tendréis que sancionar ni castigar a los hombres. Entonces, los niños, los jóvenes, son como un libro en blanco. Y que para poder llenar ese libro debe hacerse siempre dando el ejemplo. Si a nuestros hijos nosotros le damos el ejemplo, lo desarrollamos en un ambiente sano, es lógico que vamos a tener una sociedad sana donde va a brillar siempre la paz, la armonía y, ¿por qué no?, la seguridad ciudadana que tanto necesita esta sociedad. Bueno, en este momento, Pégate y Gana con el Pachá, el alma y voz del pueblo, reconoce a una persona social de la mano con el pueblo, el licenciado Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Ahí observamos. Bendiciones. Estamos muy orgullosos. De verdad que me alegra mucho compartir este encuentro especial con Emilio Ángeles, Cristian Lechán, Elfa Núñez, a José Miguel, el ministrico. Gracias. Gracias porque eres el responsable de tenerlo presente. Bueno. Y cuando lo pusiste en la mesa de los martes en la oficina, todo a unanimidad levantamos las manos, porque ese hombre, al que no le da, no le quita, y al que no le hace un bien, no le hace un mal. Y no hay un militar en este país que en su gestión no haya tenido una gran satisfacción de la mano del licenciado mayor general Jaime Martes Martínez. Gracias. Usted va a hablar, pero hay que decir esto aquí. La presión, tómame la música, por favor. La presión social que recibió el presidente Hipólito Mejía Domínguez en el 2001 y 2002, porque queríamos a un policía y a un peñagomista en la jefatura de la Policía Nacional. Yo soy parte de eso, perdón. Y hay que decirlo públicamente. El doctor Guido Gómez Mazara, en su despacho, a las 7:45 de la noche, redactando el oficio para su nombramiento, se le aguaron los ojos. ¿Saben por qué? Porque ese hombre que está ahí fue de los policías que Peña Gómez llamó uniformados de las luces, que se la jugó por Peña Gómez y que aún sigue siendo peñagomista. Jaime Marte Martínez, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. De verdad, en verdad que recibo este reconocimiento con la humildad que siempre me ha caracterizado. Y lo interpreto como un reconocimiento, como la expresión de que en algún momento hice algo que fue valorado por la sociedad. Y esta vez el Pachá ha sido el portavoz. Gracias, Pachá, por este reconocimiento. Gracias. Bendición. El pueblo dominicano. Nosotros somos solo somos instrumento. El pueblo lo premió. Continuamos en esta presentación del alma y la voz del pueblo, en este gran homenaje a don Johnny Ventura.